Buenos días, vos días, Egunon. Bon día. Gracias. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Mariano Rajoy, ayer subió usted a esta tribuna sabiendo que sus palabras no iban a mover ni un solo voto en esta Cámara. Hoy vamos a debatir aquí sabiendo que este debate no va a cambiar su suerte. No va a ser usted investido presidente, señor Rajoy, ni hoy ni el viernes. Lo sabe usted, lo sabemos todos aquí y, sobre todo, lo sabe la gente. Cabe preguntarse entonces qué estamos haciendo aquí. Cuando preparaba anoche mi réplica a su intervención, me lo preguntaba señor Rajoy y me quedaba con la sensación de que este tipo de eventos contribuyen a que la gente crea que la política es esto, que la política son los diputados en el Parlamento o, en todo caso, los pactos que los políticos intentan hacer y a veces salen y a veces no salen. En estos meses, incluso nosotros mismos hemos experimentado cómo esta institución aleja a sus miembros de los problemas de la calle. Pero, por suerte, la política no es solamente esto, señor Mariano Rajoy. Algunos de nosotros irrumpimos en la política española sin estar en esta Cámara y quizá por eso comprendemos que lo verdaderamente importante está ahí fuera. Lo importante son las millones de personas que tienen la impresión de que esto tal vez sea un paripé. Este debate no va a cambiar lo que vamos a votar las 350 personas que ocupamos estos escaños, pero puede que lo escuche la gente verdaderamente importante, la que está allá afuera. Un periodista, al que aprecio mucho, me transmitió hace algunos días un mensaje de un viejo amigo suyo que militó en el SUC, un hombre honrado y con buena voluntad. Este hombre le decía a mi amigo periodista que si los de Unidos Podemos queríamos ganar en respetabilidad, deberíamos facilitar su investidura, señor Rajoy. No se alboroce usted, no vamos a seguir la recomendación de este hombre, pero le confieso que me ha hecho reflexionar y quiero compartir mis reflexiones con usted. Algunos en la izquierda creyeron durante mucho tiempo que la respetabilidad en política se gana cuando los poderosos te reconocen. Seguro que si hoy se lo pusiéramos fácil, señor Rajoy, los señores del IBEX 35 dejarían de considerarnos unos peligrosos populistas y darían la orden de que se nos tratara mejor. Pero nosotros no somos así. Y creo que no miento si le digo que desde que nacimos hemos demostrado algo. A nosotros no se nos compra, ni cedemos a las presiones ni a los insultos de los poderosos y sus asalariados. Nadie, absolutamente nadie en España concibe la posibilidad de que nosotros vayamos a renunciar a nuestros principios y a faltar a nuestra palabra poniéndoselo fácil a usted. ¿Y sabe qué? Estoy orgulloso de que sea así. Estaba claro que Ciudadanos cumpliría las órdenes que les dieron desde arriba y les apoyaría. Estaba claro que Coalición Canaria sería también su bastón. Hoy se especula respecto a lo que hará el PNV después del 25 de septiembre. Ayer el señor Esteban decía que estaba muy cabreado. Espero de corazón que su cabreo no fuera sobreactuación, porque no sería la primera vez que hemos visto al PNV votar una investidura al Partido Popular. Y quiero pensar que el cabreo era sincero, porque hoy no haría nada más daño a Euskadi y a los vascos que un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. También se especula sobre lo que hará la nueva convergencia, que tuvo que pasar vergüenza en Cataluña por haberles apoyado con su voto secreto en la elección de la mesa de esta Cámara. Y a partir del viernes, por supuesto, se recrudecerá el debate sobre si el Partido Socialista debe apoyarles o no. Y, sin embargo, nadie duda en España de que nosotros con ustedes no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina. Nadie duda de que nosotros siempre estaremos frente a ustedes. Nadie duda, señor Rajoy, de que nosotros somos su antagonista y me enorgullece ser su antagonista. Nosotros no queremos la respetabilidad que da el reconocimiento de los poderosos. Al contrario, como dijo el fundador del Partido Socialista, merecer el odio de los que envenenan al pueblo es la mayor de las honras. Y nosotros tenemos la suerte de que los poderosos nos honran cada día. La respetabilidad no la da hacer trucos en el Parlamento, ni tragarse los sapos que imponen los ricos. La respetabilidad en política la da poder mirar a tu gente a la cara y decirles: yo estoy aquí por ti y para ti.
Nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país de países. Nuestra gente se levanta temprano a trabajar, a buscar trabajo, a sacar su pequeño negocio adelante. Nuestra gente son los jóvenes que han tenido que emigrar y los que se han tenido que quedar padeciendo el paro y la precariedad. Nuestra gente son las familias desahuciadas, los abuelos y abuelas que estiran su pensión para ayudar a sus hijos y a sus nietos. Nuestra gente son las mujeres que tienen que sacar adelante solas a su familia o que tienen que atender sin ayuda por culpa de su gobierno a un familiar dependiente. Nuestra gente son las maestras y maestros, los profesionales de la sanidad, los ciudadanos de uniforme que muchas veces se ven obligados a trabajar sin chalecos antibalas. Nuestra gente son los estudiantes sin becas. Y esa es la gente a la que queremos poder mirar a la cara con orgullo. Y esa gente sabe, incluso si no nos vota, que nosotros no traicionamos nuestra palabra ni nuestros principios. Eso es respetabilidad, señor Mariano Rajoy. Usted sabe que vamos a votar contra su candidatura y sabe que nos va a tener enfrente siempre. Pero hoy quiero recordarle por qué. Ayer se atrevió usted a reivindicar la soberanía y el constitucionalismo. Usted, que representa un partido fundado por ministros de una dictadura, cuya fundación de pensamiento se llamó durante años Cánovas del Castillo, una respetable figura que despreciaba el sufragio universal. Usted, líder de la tradición conservadora que arranca en el Vivan las Caenas, habló ayer de 1812. Usted no es de la Pepa, señor Rajoy, ni de ninguna constitución. Usted es más de carta otorgada, otorgada por la señora Merkel. Usted habló ayer, señor Mariano Rajoy, de la soberanía. De la soberanía. Por favor, le ruego silencio. Hablaba usted ayer de la soberanía, precisamente en el aniversario de la reforma constitucional del artículo 135 que pactaron ustedes con el Partido Socialista sin consultar a los ciudadanos. Decía usted ayer que el derecho a decidir corresponde al pueblo español, cuando usted es responsable de haber entregado ese derecho a la señora Merkel y a los poderes financieros. No hable usted de la palabra soberanía, señor Rajoy. Que ustedes sigan gobernando será un desastre para la gente corriente. Con ustedes a los mandos del Gobierno ha aumentado el número de ciudadanos en riesgo de pobreza, así como el número de hogares que no llegan a fin de mes. Y ya casi la mitad de las familias españolas no se pueden permitir ni siquiera una semana de vacaciones. Son datos del informe FOESA de este año, señor Rajoy. Con ustedes a los mandos del Gobierno ha habido recortes en sanidad, en educación, se ha reducido el número de personas trabajando, han empeorado las condiciones y los salarios para las que aún trabajan y seguimos teniendo niveles de paro, en especial entre los jóvenes, absolutamente escandalosos. Gracias a ustedes, señor Rajoy, encabezamos las estadísticas europeas en desigualdad. Con ustedes, mientras la mayor parte de la gente veía empeorar sus condiciones de vida, peligrar su futuro y se asomaba al abismo de la pobreza, el número de millonarios en España aumentaba y los ejecutivos del IBEX veían cómo crecían sus salarios. Según el BBVA, poco sospechoso de lo que ustedes llaman populismo, desde que ustedes gobiernan, 3 millones de españoles se han caído de la clase media. Ustedes recortaron las partidas destinadas a la prevención de la violencia machista y a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hablar de su gestión es hablar de corrupción. La corrupción está en los genes de su partido, señor Rajoy. Desde que lo fundaran, exministros vinculados al más corrupto de los regímenes que ha existido en España. Usted es gallego y hasta usted mismo le escandalizaron en su día ciertas prácticas de su partido en Galicia, donde hoy llevan de candidato al amigo de un narcotraficante. La corrupción no es exclusiva de su partido y no estoy pensando solamente en 3% y en ERES. Que en España haya hoy decenas de exministros y expresidentes en consejos de administración del IBEX 35 es una forma de corrupción legal y un insulto a la democracia. Pero lo de ustedes es especial, señor Rajoy. Ustedes han naturalizado la corrupción como una forma de gobierno en la que mandan los que no se presentan a las elecciones.
Por eso que presuman hoy ustedes de un acuerdo con Ciudadanos que incluye medidas contra la corrupción es una burla indecente. Se los diré sencillamente, no les creo. Es mentira que ustedes vayan a combatir la corrupción porque ustedes son la corrupción. Usted sabe, como yo, señor Rajoy, que el acuerdo que ha firmado con Ciudadanos no va a ninguna parte, pero lo hemos estudiado en detalle. En lo que se refiere a las medidas contra la corrupción, donde se supone que Ciudadanos les había arrancado tantos compromisos, su acuerdo habla solo de la separación inmediata de cualquier cargo público al que se haya imputado formalmente por delitos de corrupción política, pero no detalla cuáles son esos delitos. El acuerdo se aplica solo si el imputado ha robado o financiado ilegalmente a su partido. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que un procesado por malversación y prevaricación no necesita dimitir, lo mismo que un imputado por defraudar a la hacienda pública. Con su acuerdo, ni Chávez, ni Griñán, ni Lucía Figar, ni Salvador Victoria, ni Jaume Matas, ni José Luis Baltar, ni Bárcenas habrían tenido que dimitir. En materia laboral, su acuerdo consolida y endurece lo peor de las reformas laborales con medidas como el nuevo contrato temporal, la mochila austríaca o el complemento salarial. Se niegan a recuperar la negociación colectiva y siguen abaratando el despido y además no recogen medidas para evitar las muertes en el Tajo. Llevamos casi 500 trabajadores muertos en los últimos 12 meses. En su acuerdo no se plantean cambiar el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda. Ni hay ningún cuestionamiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ustedes y su filial naranja pretenden seguir aplicando una política económica cuya prioridad absoluta es reducir el déficit público. Y usted sabe que eso solo se puede hacer reduciendo también significativamente el peso del gasto en el PIB, haciendo, por lo tanto, inalcanzable el supuesto objetivo de recuperar el gasto por habitante en educación y en sanidad. El documento que han presentado renuncia a una reforma fiscal que mejore la progresividad y asegure recursos suficientes para financiar los servicios públicos y revertir los recortes. Respecto a las políticas sociales, las cifras que aparecen en el anexo dotación presupuestaria ponen de manifiesto la escasa ambición del supuesto plan de choque social. No se establece ningún compromiso sobre el salario mínimo interprofesional, ni hay un plan de renta garantizada que permita luchar de verdad contra la pobreza. El complemento salarial se convierte, de hecho, en una subvención con fondos públicos a los bajos salarios que pagan algunos empresarios. En lo que se refiere a la lucha contra la violencia machista, únicamente contemplan el aumento de recursos y partidas para juzgados de violencia, de lo cual nos alegramos, pero no concretan la partida presupuestaria. Predicar la igualdad suena muy bonito, pero lo que cuenta, lo que salva vidas, es financiarla. Estamos cansados ya de escuchar buenas intenciones que desaparecen en los presupuestos. Su documento habla de garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud para todos los ciudadanos. No queda claro si supondría la inclusión de los trabajadores migrantes en situación irregular, lo cual es vergonzoso. Para que la universalización de la atención sanitaria sea una realidad, lo que habría que hacer, señor Rajoy, es derogar el Real Decreto de 2012 y evitar que la sanidad privada siga parasitando el sistema público sanitario. Con respecto a las pensiones, no se revierten los aspectos lesivos de las reformas ya aprobadas. No solo han vaciado ustedes la hucha de las pensiones, además se niegan a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. La política territorial de su acuerdo apuesta por seguir la senda de la irresponsabilidad que ha provocado fracturas sin precedentes en nuestro país. Bajo las rúbricas de armonización y coordinación y de garantía de la estabilidad presupuestaria, se refuerza el ahogamiento del modelo autonómico y se apuesta por una torpe recentralización. La apuesta por el trilingüismo encubre una enmienda al modelo de inmersión lingüística en Cataluña que fue adoptado democráticamente y que ha tenido un enorme éxito integrador. Ustedes no entienden que el nuestro es un país plurinacional. La fraternidad entre los pueblos y las gentes de nuestro país se construye con mecanismos democráticos y no con imposiciones, señor Rajoy. En lo que se refiere a una de sus propuestas estrella, la elección del Consejo General del Poder Judicial por la propia Judicatura, su acuerdo nos lleva 30 años atrás. En 1980 se instaló sobre la falacia del Poder Judicial apolítico y fue lo contrario, marcadamente conservador.
El Consejo es un órgano de gobierno, no un órgano de representación. Tiene que defender la independencia judicial, nombrar a los altos cargos judiciales y sancionar las faltas que cometan. Una función tan esencial no puede estar solo en manos de los jueces, ni tampoco en manos de los partidos tradicionales que pervirtieron el sistema para premiar a los jueces obedientes, dependientes y castigar a los jueces incómodos. De los 150 puntos acordados, solo 6 hablan de política exterior. No se menciona esta vez América Latina, que curiosamente fue un tema tan recurrente en la campaña electoral. Tampoco hablan ustedes de los refugiados, por los que habitualmente lloran lágrimas de cocodrilo sin cumplir jamás sus compromisos. Solo mencionan a la Unión Europea y a la OTAN y apuestan por una errática y torpe estrategia de lucha contra el terrorismo basada en el populismo punitivo y en las intervenciones militares que se han demostrado ineficaces. Su política exterior se resume en ningún cambio en Europa, más belicismo, nada de cooperación. Por cierto, ustedes siempre han sido favorables al TTIP. Querría saber qué es lo que opina usted, señor Rajoy, a la vista de las voces que nos llegan en estos días de Alemania y de Francia. El acuerdo que nos ha presentado, señor candidato, no solo va a ser incapaz de hacerle a usted presidente, sino que además representa la voluntad de continuar con su equipo filial por la senda de la ineficacia económica, la injusticia social y la corrupción. Ayer sonaba usted al Aznar del España va bien. El problema es que su idea de España deja fuera a la gente. Me indignó escucharle decir ayer que hace falta un gobierno que tranquilice a los inversores y a los socios europeos. Lo que hace falta es un gobierno que dé la cara por la gente, señor Mariano Rajoy. Por eso le digo que vamos a votar en contra de su candidatura y le aseguro que nuestra posición se va a mantener. Es una cuestión de respetabilidad. A nosotros no nos va a escribir editoriales el señor Cebrián pidiéndonos que le apoyemos. Las élites, esas mismas que le llegaron a presionar a usted para que se echara a un lado y favoreciera una gran coalición, saben que nosotros no cedemos. Merecer el odio de esas élites significa para nosotros ser respetables, señor Rajoy. Señor Rivera, ya se lo dije a usted en un debate, usted no es ni de izquierdas ni de derechas, usted es de lo que haga falta y de lo que le ordenen desde arriba, porque usted no manda ni siquiera en su partido. Le iba a decir a usted que es la marioneta gatopardiana de las élites, pero creo que me entenderá mejor si le digo que es usted el chicle de MacGyver del régimen, vale usted para todo. La manera en la que le está humillando en esta Cámara el señor Rajoy es bastante vergonzante, señor Rivera. Incluso en estos días ha llegado usted a reconocer que por España ha perdido usted la credibilidad. Casi ha escrito usted su propio epitafio. Perdí la credibilidad por Dios y por España. Y es que lamento informarle de que su papel en nuestra historia política se está agotando. Ustedes nacieron para frenar el cambio y para ser la muleta de lo viejo. El otro día lo reconocía con singular desvergüenza la señora Villacís. Nuestro objetivo era evitar que Podemos gobernara. De momento lo han conseguido, pero me temo que la burbuja naranja se está desinflando y este intento de investidura fallida va a dejarles a ustedes ocupando el papel que les corresponde. Es lo que tiene ser el chicle de MacGyver, dura lo que dura. Usted se ha declarado admirador de Suárez y recuerdo que le citó en la última investidura en la que ustedes presentaron otro exitoso pacto. Supongo que el Suárez que usted admira es el Suárez que fue presidente mientras le apoyaron Juan Carlos y los poderes fácticos y que empezó a dejar de serlo cuando ya no les era tan útil y tomaba sus propias decisiones. Ahora le va a tocar fijarse a usted en otro Suárez, un Suárez con más mérito, el que fundó el CDS en 1982, porque me temo que en el futuro no va a jugar usted más papel que el que jugó el CDS. Por cierto, fue Mario Conde uno de los mayores colaboradores del señor Suárez, ese Mario Conde que tanto le admira a usted. Me parece que haría una pareja gloriosa con el señor Garicano. Señor Sánchez, no sé si recuerda usted que desde esta tribuna... Silencio, por favor. No sé si recuerda usted que desde esta tribuna le advertí de los peligros de la hipoteca naranja. Supongo que estará usted de acuerdo conmigo en que no han sido los socios más fiables y más leales a la vista de lo que estamos viendo hoy. Es verdad que nosotros a veces decimos verdades incómodas y que no somos de poner la otra mejilla cuando se nos golpea. Pero le aseguro que para enfrentar al PP y a sus políticas nosotros sí somos de fiar. Y usted lo sabe, lo ha visto en los ayuntamientos del cambio y lo ha visto en varias comunidades autónomas. Me hago cargo, señor Sánchez, de que su posición es muy incómoda.
Las elecciones del 20D cambiaron el sistema de partidos en España y obligaron a su partido a elegir entre construir el futuro con el PP o construirlo con nosotros. En las inmediaciones de su propio partido, algunos quisieron incluso prohibirle gobernar con nosotros. Usted no ha sido capaz de elegir y por eso estamos en la situación en la que estamos. Pero hoy voy a elogiarle algo. No estábamos seguros de que usted fuera a resistir las presiones de que fue objeto para pactar con el PP. Antes mencionaba los editoriales dictados por el señor Cebrián, pero las declaraciones de algunas viejas glorias de su partido entiendo que han supuesto una presión difícil de resistir y, sin embargo, usted hasta el momento ha mantenido su palabra. Comprendo que no ha tenido que ser fácil y por eso hoy le doy las gracias por no facilitar un gobierno del PP. Pero ya es hora de decidirse, señor Sánchez. Algunos dirigentes de su partido dicen que usted no va a intentar un gobierno alternativo a Rajoy. Eso significa apostar abiertamente por nuevas elecciones. Si esa es su apuesta, dígaselo claramente a los españoles hoy. Nosotros sabemos que es difícil, pero estamos dispuestos a intentarlo. A pesar de nuestras enormes diferencias, de los agravios y de los recelos mutuos, creo que la realidad política y electoral nos debe empujar a buscar el acuerdo. Lo hemos logrado en muchos ayuntamientos y en comunidades y estoy convencido de que muy pronto lo vamos a lograr también en Galicia. Hoy va a verse aquí una mayoría de diputados rechazando la investidura del PP. Creo que con ellos debemos intentarlo. Decídase, señor Sánchez. Señor Rajoy, voy terminando. Hoy va a perder usted la votación. Igual que la va a perder el viernes. Nosotros estamos dispuestos a intentar construir una alternativa a ustedes. Pero si no lo conseguimos, si logran ustedes doblar el brazo al Partido Socialista o si este nos lleva a nuevas elecciones, nosotros vamos a seguir trabajando para ganarnos la respetabilidad de la gente por la que estamos aquí y para la que estamos aquí. Hay un hombre del que aprendí el significado de la respetabilidad al que hoy quiero homenajear. Ojalá pudiera estar sentado en este hemiciclo. Julio Rodríguez, un profesional brillante, con la vida resuelta, dio un paso adelante. A cambio de nada, recibió insultos y vio cómo su gobierno, señor Rajoy, pretendía de la manera más vil degradar su prestigio expulsándole del ejército. Frente a la indignidad de su gobierno, Julio representa para mí la respetabilidad y la decencia, el espejo en el que queremos mirarnos. En España hay muchos hombres y mujeres como Julio, gente decente, valiente, honesta, corriente, que se merece algo mejor que ustedes en el gobierno. Estamos aquí por ellos y para ellos. Llegamos hasta aquí empujados por la gente, diciendo verdades como puños, y hoy constituimos un espacio político más amplio que reconoce la diversidad y la plurinacionalidad de nuestra patria y que tarde o temprano gobernará. Me enorgullece haber contribuido a hacerlo posible y que, a pesar de todas las dificultades, en mi país haya hoy una opción política con posibilidades de gobernar que se enfrente a ustedes, señor Rajoy. A muchos de ustedes les ofendió que algunos de nosotros levantáramos el puño en esta Cámara, que por tanto tiempo fue sumisa a la corrupción, a la mentira y a la cobardía. Hay símbolos que para ustedes son viejos. Yo pienso, como Carlo Levi, que el futuro tiene el corazón antiguo y que hay gestos que rinden homenaje a lo mejor de nuestra historia, de nuestra patria y de nuestros pueblos. Ayer se conmemoraba el Día Internacional de los Desaparecidos y España encabeza el siniestro ranking europeo en número de fosas comunes. En el mundo solo nos supera Camboya. Que no triunfe nunca el olvido, porque fueron, somos, porque somos, serán.